¡Hey! ¡Muy buenas cavernícolas! Bienvenidos a Cuevita Gaming, soy Pati Todo y esto es Europa Divisa. Vamos a empezar a grabar aquí de nuevo esta multiplayer. Tenemos muchos capítulos grabados antes, pero no funcionan y han pasado muchas cosas que vamos a intentar explicaros de forma lo más resumida posible. Bueno, para empezar, ¿qué jugadores tenemos hoy? Tenemos a Fabiano en España, que no está. A Arthur en los otomanos, que tampoco está. Y después tenemos a Maximorro, que ahora se llama Rozar, en Milán. Tenemos a Delacroix en Polonia, que como veis está bien grande. A Trajano en Milán. Y tenemos también por aquí a Álvaro en Inglaterra. Y a Noveno en Holanda. ¿Quién más falta? Pues esos dos que os he dicho. Pero antes no era así. Teníamos... Ah, coño, sí, es que no te veo casi. Y tenemos a Andreas Rommel aquí en Kerman, futura Persia. Cierto, cierto, perdona. ¿Qué jugadores hemos llegado a tener? Hemos tenido marroquí, hemos tenido etíope, hemos tenido papa, hemos tenido Portugal, hemos tenido Francia, hemos tenido Dinamarca y hemos tenido Colonia. ¿Y qué ha pasado? Pues bueno, como habéis habido aquí un éxodo. ¿Y qué cosas así interesantes han pasado? Pues quizá lo más tocho es esto de aquí. Francia en unión personal con Bohemia, casi nada. Y recordemos que Francia tiene aquí unas cosas que impiden que se pueda apoyar la independencia de Bohemia, con lo cual, de momento no podemos hacer nada más que declararles una guerra e intentar quitársela por las malas. Ya lo hicimos, y el resultado fue esto que veis aquí, Gales. Básicamente, no, ¿cómo voy a darle al play? ¿Y qué? No juego, yo estoy en una guerra, no puedo darle al play. No sé quién se ha caído. Bueno, vamos a continuar explicando. El señor Moscovita empezó en Francia, después se fue... ¿Dónde te fuiste? A Etiopía, creo. Y ha vuelto a Moscovia. Y Fabián era el papa, Castilla se tuvo que ir y se traspasó a Castilla. Y Arthur, que está en otomanos, era colonia, que como veis pues está bastante grandecita. Más cosas así interesantes. Pues que soy el emperador, aunque no me dan dinero por ello, por alguna razón misteriosa. Esto también es bastante tocho, ¿no? Ya lo habéis visto antes. Polonia con unión personal con Hungría y también tiene como vasallo a la Orden Teutónica, Halicboina y aliado de Lituania y de otomanos. O sea, un asco completo esta Polonia, muy fuerte. Y no sé... mira Croacia. Bueno, pero Croacia es de Hungría. Y no sé qué más. Bueno, como veis, Hungría es mía. Dinamarca también está bastante grandecita, tenía jugador hasta en la última sesión. Brandenburgo tuvo jugador también, que se me había olvidado, que era Kramsan, pero como ha desaparecido, pues se lo están comiendo por todos lados. ¿Y algo más que se me olvide? ¿Se me escucha ya? Sí. ¡Vivan los pias! Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. No, ahora te has quedado con Pit. No, vale. Vamos a continuar. Yo estaba en una guerra. Intentando expandir a Alsacia, que era mi vasallo. ¿Contra quién hostia estábamos aquí? No me acuerdo. No, ay, sí. No sé. Dale al mapa diplomático. Vamos, atacamos. Me aburro, vamos a atacar gente. Está Francia en guerra. ¿Y esto qué es? Bueno, no se me escucha el juego. Que sí. Francia está en guerra contra Aragón, ¿no? Sí, contra Aragón, Nápoles y todo. ¿Qué te grabas? Francia. Hostia, vaya. Atacante. Bueno, ah, no, sí, el Papa. Ay, yo sí, el Papa está conquistando, no sé qué, está muriendo. Puto bueno, como veis, ser emperador me sirve para nada, porque básicamente pierdo millones, porque, claro, Bohemia toda es francesa, con lo cual tenemos un problema aquí del copón. Mete tropas aquí en el asedio de que tengo yo ahí en... al lado de Austria, porfa. Y porfa, Noveno, por favor, haz algo con el puto micro que me está reventando la... Un momentito, que es culpa mía. Noveno, trabaja. Bueno, yo ahora no escucho el juego. ¿No hace falta escuchar el jugador de otomanos? Dios, por favor, me está destrozando. O hacen que lo toman exploten. ¿Hago que lo toman exploten? O sea, no. Gratis. ¿Quién me paga? ¡Ay, mi oído! Déjalo tomar en paz, por Dios. Que ya ha sufrido suficiente. A ver, creo que a este le puedo echar al Bayern Lance. Por favor, en serio, me está destrozando. Es terrorífico. ¿El qué? El pitido mortal.
Eso, es como Trajano, bajar el sonido, mutearlo. Siempre funciona. Vale, Castilla me había garantizado y ahora la Castilla IA ha decidido que no. No le interesa. No merece la pena. Yo lo entiendo. Ah, por cierto. Otra cosa interesante es que en la guerra esa me hicieron un wipe los amigos papales. Es verdad. Ah, y la guerra que te declaré yo. Ah, y tuve unión personal. He tenido la posibilidad de tener unión personal con lo que es el mundo, así en general. Pero nunca, jamás me salían. Hasta que un buen día existió... ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado de qué? ¿De qué? Ah, no, que nos han quitado. Nos han quitado una provincia, vale, qué susto. El jugador de FET explotó. Porque están 936 en deuda. Puede ser. ¿Qué? Fez. Sega hizo algo raro. Vamos a intentar subir a velocidad 2. Hemos jugado casi todo el tiempo a velocidad 1. Así que han pasado muchas cosas porque hemos sido muy lentos. Parece que aguanta, ¿eh? No, desde luego no es como la otra vez. Y nada, pues yo sigo aquí intentando luchar contra la perniciosa influencia del señor Colonés. O sea, del señor holandés, que colonés. Así que... Colonés. Nada, vamos a ver. Acabas todos los gentilicios en NES. Maldito holandés. Sería interesante que te quitase el emperador. Voy a echar el palatinato. Esto me... Interesante. Espérate un momento. Espérate un momento. Vamos a pagarles. Y yo debería hacer algo de ejército más, ¿no? Vamos aquí. 8 y 4. 8 y 4 son 12. Vamos a hacer. 2 y 2 son 6. ¿Puedo ir a la guerra? Pensión ahora y sigo. Paz de Strasbourg. A ver, mi idea. Es hacer que Baden se coma estas dos. Saca antes a Bayer Landshut, que tendrá pasta, tío. Ya, pero que no me ha dejado pedir nada. No tenemos ninguna fortaleza. Ahora caerán. Podemos echar. Guerra. Podemos echar al Palatinado, voy a echar al Palatinado. Qué guapo. Un general desciende la guerra de tradición. Muy bien. Atacad mis vasallos, mis pequeños. Voy a declinarte, yo ahí no entro. Mira, ya ha caído una. Ya está. Este fuera. Y vamos a echar al otro. ¿Cuánto queda para centralización? Me queda un año. ¿Habéis visto qué general me ha salido? No, no lo veo. Está muy lejos. Tiene muy poco dinero, ¿eh? Mira, núcleo adquirido en Trento. Podría haber una salida algo mejor. Dame, pero... dame si quieres los... Voy. Vale. Vale, ya está esto. Ya está, ¿eh? Ya... Han caído. Estábamos recuperando de la guerra contra Bohemia y Francia. Esto es fuera. A ti te hicieron esta wipe de la lucha. Y vamos a esperar a que caigan los últimos. Porque la idea sería este... Que se lo lleve. Alsacia. Gustrow, me parece bien. Uf. A ver, esto. ¿Cuánto sería? ¿4? No puedo convertirme a Dolima. 12. No tengo ni idea de cuánta expansión agresiva. No tengo mucha expansión agresiva, me parece bien. Juego sin sonido en... poco mierda. ¿Pero por qué está sin sonido? Ponte música de fondo. Porque al quitar en los cascos y volver a enchufar no se me escucha. No sé por qué. Claro, si eres Inglaterra, como no, sí. ¿Qué ha pasado? ¿A quién ha atacado? Portugal ha completado su misión, atacar Fez. Pues sí que ha tardado. Atacar. Está en guerra Fez todo el mundo, ¿no? Sí. ¿Qué? ¿Revivirá Fez?
No. ¿Qué más vivís? Está en la mierda. Tiene 900 de deuda. Vale, tenemos 5. Yo confío en él. Serían 6. Vamos a meter. 6. 2. ¿Cuánto vamos a meter esto? Y ahora me gustaría que cayera ya esto, efectivamente. Se lo vamos a dar a Alsacia. No cae, en serio. Cae más rápido que a velocidad 1. No sé, yo creo que solo me pasa esto en cargar la partida, porque después... ¿Cómo? No va mal. Lo del internet. Que si no iríamos a uno. Puede ser. Vale, vamos a echar a estos. Y ahora a los otros. Estos sí que tienen dinero. Está comiendo Suecia. ¿Ya tienes un 100%? Vale, ya está. Arreglado. Qué bonita está Suecia. Arreglado. Ahora la idea es comerse estos dos, evidentemente. Estamos en 10 ayer. Pero tendremos que esperar porque tengo un poquito de expansión agresiva. Tan, 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 tan. Ah, sí, otra cosa importante. Moscovia se le fue la flapa completamente y dijo, ah, pues me hago católico. ¿Por qué no? Ya era vuelto, ¿no? ¿Al ese o...? No, es católico, ¿no? Ah, no, no, sigue siendo católico. Quitad la simonía. Y así nos quitamos algo de encima. Nah, sin instrucciones. ¿Pero por qué no quieres quitar la simonía? Sí, me gustan los simones. Me gustan los simones. ¿Por qué no? Francia. No, duque de Francia. Está hecho católico para declarar cruzada. Ah, me tienes que pedir. Te tengo que vender Friuli, ahora que lo pienso. Vale. Tiro. Oh, Friuli se hace un buen nuevo cardenal. Por las que decir. Sí. Me tendrás que pagar por esto, ¿no? ¿O qué? Que te tendré que pagar, ¿por qué? ¿Por eso? O no es a mí. Sí, es a ti, sí. Un momentito. Pero ahora te lo doy gratis. Solamente digo que me tendrás que pagar. ¿A qué le habéis dado? ¿A intentar reformar la simonía? Sí. Al primero. ¿Al primero? No, al segundo. ¿Cómo? Bueno, pues Friuli es milanés, con lo cual las fronteras austriaco-milanesas están tal y como íbamos a pactarlas, básicamente, ¿no? Ahora que tengo que conquistar Verona, que me voy a ir ahora mismo para mí, a por ella. Ah, bueno, no. Cuando termine esta... Tiene un 20% ahora de expansión. Yo he subido un poquito más con la expansión a Baden. Y el problema es que mientras Bohemia sea francesa, el imperio está muy, muy jodido. Pues menos mal que tiene mi general 2 de asedio. Dios mío. Vale, tenemos algo de dinero. ¿Qué ha pasado? No sé. Ah, vale, ahí lo tenemos. Noveno. Se hacía esperar. Pero finalmente ha llegado la hora. O sea, venga, por estamos el mismo día. Voy a poner la misión solo por ti, para ti todo. ¿Qué misión? No, no me hagas cosas nazis, ¿eh? Ahora tengo que poner. ¿Qué misión? Vamos allá. No te lo voy a decir, que si no es una sorpresa.
No hace daño lo que no sabes. No hace daño. ¿Cómo te va a votar a ti? ¿Estás loco? Me lo voy a poner y lo voy a conseguir. Lo dudo. Bueno, estas son las reclamaciones que tenemos ahora mismo activas. La idea sería coger este área y este área cuanto antes. Pero claro. El problema es la expansión agresiva. Vivimos todos constreñidos por ella. ¡No! ¡Me han quitado el papado! ¡Maldito seas, no, Mendoza! Merece la pena. ¿Y qué estaba haciendo yo? Puertos, quizás. Ah, mira, Arsenal Naval. Qué interesante. Darla aquí. Y la idea sería que ahorremos un poco, pero no tanto. Centralizado. Y centralización aquí. Cero. It's me, Mario. ¿Sí? No te veo yo cara de Mario, Nope. Pero estoy en Italia o presente en Italia. Pero si Mario es americano. Italoamericano, si lo prefieres. Sí, italoamericano es el término correcto. Esto serían. ¿Por qué no me sale el trigger? Más... Oh, fuck. Matarme al rey. Vale. Lo cambio por un piast. Vas a agradecer. Me falta una provincia. Bueno, ahora como veréis, pues estoy aquí en la mierda porque no puedo hacer nada con una Hungría polaca. Ni con una Bohemia francesa. Y arruinado. Bueno, ya no estoy tan... Tampoco estoy tan en la ruina ahora porque he robado por aquí intensamente dineros. Aunque muchos se los ha llevado Milán. Que me tendrá que pagar por Friuli, entiendo. En algún momento, porque Trento, o sea, Valtulina vale, pero desarrollo 10, Friuli 27, ¿sabes? Y con papa, y con carrera. Cuando llegue, o sea, cuando tenga hasta ahí, te lo pago. Vale. Que, a mí me sobra la pasta bastante. ¿Te va a ayudar a pegarle una paliza aquí? A patear a Verona, ¿no? ¿Con quién está aliado? Con Padua, Saboya y Siena. Saboya. Saboya no me gusta un pelo. Sí, claro, pero avísame con tiempo para que pueda armar. No, vamos a esperar. Sí, pues yo tengo muy poco manpower ahora mismo. Yo ahora tengo un tiempo de tranquilidad extrema porque todo el mundo dice que soy una mala persona. Y no se equivocan. Yo estoy aliado con Brandenburgo, Milán y Trier. Me tenía que aliar con esto. Bueno, yo lo tengo casi al lado, Trier. Pronto desaparecerá. Vamos a ir haciendo esto. Y con este. Manda un diplomático a llevarse bien conmigo. Noveno. ¿Estás yendo a mí? Todos los días. Ah. Tío, noveno, vas un mes atrás, Ahí lo llevas, tío, el diplomático. Noveno vas un mes atrás. Un mes atrás, noveno. ¿Qué coño le has hecho a tu internet? Antes te iba de puta madre. Ay. Entre tu pitido y tu internet, mal, noveno. Muy mal. ¿Cuánto decepciona, noveno? Maldita Hungría con 3 minas de oro. Maldita Hungría. Arruinaste a los húngaros. Tiene 3 minas de oro. ¿O ya no quieres apoyar la... Que va, si es que está liado con el Papa, con Francia, hombre. Está un poco bien Francia. ¿María con Francia? Como se le vaya la pinza, me ha morrado aquí del todo ya. Esto sí que sería gracioso.
momento lo tomaron por Francia y me alió con Francia. Yo lo veo. Voy a preguntar una cosa. Voy a preguntar una cosa por aquí. Declarar guerra a usted. Pregúntala. Yo lo veo, ¿eh? Uf, estaría de putísima madre, sí. Los otomanos con sus generales chetos. Yo lo veo. Aunque, por favor... Sí, sí, me parece... Contribuye un poco más, porque si no... Perdemos. Contribuye más, dice el hijo de puta. Hombre, no es que la contribución... del Duce fuera demasiado alta en ese caso. Ah, mira. Te refieres. Más que históricamente, ¿no? Claro. Llevarte bien con Verona. A Verona es... No, ibas a atacar a Verona. ¿Por qué no atacas a Padua? Si solo está ya... Solo está ya con Verona y une estos dos cacharras. ¿Y por qué el Papa tiene... Dios. Porque no me da la misión de convertirme en emperador. Ahora sí. Mira, pues podemos darle a Padua. Sí. Me parece estupendo. Lo único es que no sé si vas a poder llevarte las dos porque tiene un desarrollo intenso. Perseguir a los husitas, por supuesto. No queremos husitas. Cero husitas. Ya, baby. Un Piast ha subido a los Wolgast. Bueno, vamos a hacer aquí una pequeña pausa. Vamos a hacer los capítulos un poquito más cortos, de 20 minutos. Así que, nada, nos contaréis qué os ha parecido este inicio... Un poquito sosegado, ¿no? De sesión, de partida, porque realmente, claro, os habéis perdido muchos años, prácticamente 60 años, así que intentaremos compensarlo. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao!